Está grabando. ¿Cómo están? Estoy feliz porque fíjense la sorpresa que les vamos a dar. A todos los que vayan al estreno de la obra A un orgasmo del divorcio, que es este próximo 7 de septiembre en el Foro Lucerna, les vamos a rifar una noche en esta habitación que es del Hotel Amala. Pero fíjense bien, la habitación no es cualquier habitación. En primer lugar, vean el tamaño del jacuzzi, que obviamente está dentro de la habitación y que está a 3 pasos de la cama. El jacuzzi tiene una capacidad de más de 6 personas. Obviamente es como si tuvieras una alberca dentro de tu alcoba. Pero no solamente esto, sino además, fíjense el detalle, único en México. Es el único hotel que tiene este sistema. Aquí el que no se sabe mover en la cama, aprende. Y es más, ni siquiera tiene que hacer nada. Ahorita ya vieron cómo empezó a moverse el mecanismo de la cama. Pero no es nada más esto, sino esto empieza a aumentar y se regula la velocidad. Es una sensación, fíjense nada más, vean. Vean cómo se mueve, yo no me estoy moviendo. O sea, la mujer puede estar montada en el hombre y la penetración va directa, y en menos, yo les puedo garantizar que en menos de un minuto tiene el orgasmo ella. Pero no solamente es esto, sino aparte hay otra bondad que tiene la cama, que es este otro sistema. O sea, tiene el movimiento trepidatorio y el movimiento oscilatorio. Así como si fuera un terremoto, nada más que aquí es un terremoto sexual orgásmico, y yo me podría atrever a decir que es multiorgásmico. Esto lo vamos a rifar a las personas que vayan, a las parejas, a los hombres, a las mujeres que vayan el 7 de septiembre al estreno de la obra A un orgasmo del divorcio en el Foro Lucerna. Asistan al estreno y van a estar 6 horas aquí, multiorgásmico garantizado. Yo soy Rubén Carvajal y los quiero mucho. Nos vemos en el estreno.